Listo. Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar ya con este taller denominado Implementación de Aplicación OpenBIM COVID-19, Seguridad frente al contagio. En este caso nos acompañan los amigos de la empresa CIPE Perú, que nos tienen como siempre acompañando con estos talleres. Y el día de hoy está el ingeniero Ángel Soriano para dirigir este taller. Adelante, Ángel, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos y bueno, gracias por su participación en este taller. Y bueno, antes que nada, me presento, mi nombre es Ángel Soriano, como ya le dijo Cristian, y en esta oportunidad pues vengo a mostrarles por medio de este pequeño taller la aplicación de un software que ya les voy a mostrar, ¿no? En la implementación de protocolos de bioseguridad frente al contagio del COVID-19, ¿ok? Para empezar, voy a hacer una breve introducción acerca de, bueno, vamos a hablar un poco acerca de este tema que ya es, si bien es cierto, ya es un poco conocido, que, bueno, inclusive a diario pues escuchamos en la noticia y todo esto. Y también pues hablar un poco acerca de la empresa, algo breve simplemente, y luego pues les mostraré netamente en el programa cómo, de manera muy breve y general, cómo es que pues se puede utilizar este software para implementar todos estos protocolos de bioseguridad en la reapertura, ¿no? De los centros de trabajo, ¿no? Ok. Vamos a empezar un momento. Bueno, ¿qué es el COVID-19? Yo creo que esto es algo que ya todos conocemos, ¿no? Básicamente sabemos que es una enfermedad infecciosa, pues que es causada por el coronavirus, ¿no? Que pues, como bien sabemos, surgió en el Asia y hoy por hoy ya pues todo el mundo, muchos países a nivel internacional, pues tratan de luchar contra este virus que viene afectando, ¿no? Este es un mapa que ya básicamente es conocido, inclusive hoy por hoy pues conocemos que el Perú inclusive está pues dentro de los principales países pues que viene sufriendo grandes cantidades de contagios y pues y es también obligación como parte de los gobiernos implementar medidas pues que nos ayuden a controlar el contagio y más que todo poder seguir con la normalidad de nuestras labores, ¿no? ¿Cómo se propaga el COVID? Yo creo que conocer cómo se propaga el virus es importante porque entender esto nos va a ayudar a implementar de forma correcta las medidas necesarias para poder, obviamente, tener la seguridad, sobre todo del personal que va a laborar en los centros, sean oficinas, o también si es que se van a implementar estas medidas en restaurantes, o es más, por ejemplo, en las obras en construcción, que son ya también proyectos que se van a reactivar en esta fase que el gobierno pues está implementando. Es importante saber, conocer cómo es que este virus se propaga para poder implementar las medidas adecuadas frente a este contagio, ¿no? Pero sabemos de forma general, pues, que principalmente el virus se contagia, pues, de manera interpersonal, ¿no? Por medio del contacto, ¿no? Porque este virus, pues, se transmite por medio de las gotículas y sabemos que estas gotículas, pues, a una cierta distancia entre personas se puede transmitir. ¿Cómo podemos protegernos? Básicamente, pues, implementando medidas que nos ayuden acortar esa básicamente esa ese contagio interpersonal o ese contacto interpersonal entre personas y de esa manera evitar la propagación del virus. Ya es conocido pues que el gobierno viene implementando, viene recomendando algunas medidas como el lavado de manos, el cubrirse la nariz al momento de estornudar, el hecho también de tener establecer medidas de distanciamiento entre personas, el no tocarse la cara, porque pues sabemos que por ahí nos podemos contagiar, son medidas que el gobierno ha venido implementando de manera constante a la población para poder evitar este contagio, ¿no? Conocer básicamente las medidas que el gobierno nos han mostrado, básicamente, ¿no? Como la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento, ¿no? Básicamente, y una de las medidas más eficientes que inclusive constantemente muchos recomiendan, inclusive la OMS recomienda bastante, que es el distanciamiento físico, lo cual simplemente significa algo sencillo, pues que estar distanciado entre personas
una medida prudente de 1 metro mínimo, 1 metro y medio, ¿no? Eso es lo que recomiendo. Ahora, ¿no? ¿Cómo preparar nuestra? En este caso, he puesto como un ejemplo muy particular una oficina para el retorno de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ya que al día de hoy muchas oficinas, de repente de consultorías, inclusive oficinas en zonas de proyecto, de trabajo, de trabajadores se van a empezar a restablecer para poder, pues, continuar con sus labores, ¿no? Básicamente, todas estas medidas son medidas que también el gobierno viene implementando, ¿no? Como primero, lo primero, pues, contratar a una empresa, pues, que se encargue de la desinfección adecuada del lugar donde vamos a laborar. O segundo, distribuir los espacios de la oficina de forma que se mantenga ese distanciamiento mínimo entre personas. Para esto, pues, habrá que tomar unas medidas de acondicionamiento adecuado en las oficinas, ¿no? Para poder garantizar que ese distanciamiento mínimo se pueda tener de forma adecuada. Tercero, pues, verificar la salud del personal antes de restablecer las labores, ¿ya? O antes de que este personal pueda ingresar a la empresa o a los lugares donde va a laborar. Básicamente, hay que revisar previamente su estado de salud. El hecho de también de implementar medidas o accesorios también que me permitan mantener la higiene para poder cortar, ¿no?, el virus, ¿no? Como el hecho de colocar, pues, una especie de felpudo en la entrada del centro de labores, colocar este tipo de dispensadores de gel en los baños. Es decir, básicamente acondicionar el lugar de trabajo para que la seguridad o la bioseguridad del personal esté garantizada, ¿no? Acondicionar los baños, por ejemplo, para que estén estos accesorios como los gel que me permitan, pues, a mí estar completamente seguro. El hecho de implementar el uso obligatorio de mascarillas o accesorios de seguridad personal. Y también, pues, colocar guías o implementar señalizaciones y guías en los espacios para que las personas puedan tener esa información y ese distanciamiento mínimo entre las personas se pueda garantizar, ¿no? Como el hecho de colocar itinerarios o rutas de desplazamiento o para que la gente, pues, al momento de repente de hacer colas, pueda mantenerse ese distanciamiento mínimo. El hecho de colocar señalizaciones en lugares específicos, en la entrada del local, en la entrada de la oficina o en la entrada de la obra, para poder indicarle al personal, pues, ¿no?, cuáles son las medidas adecuadas de seguridad que tiene que tomar para antes de empezar su actividad. Bueno, básicamente, y luego, pues, establecer todas estas medidas, establecerlos por medio de un protocolo, el cual, pues, tiene que mostrarse al personal para que pueda, obviamente, aplicarlo de forma adecuada, ¿no? Y puede estar a disposición del personal. Bueno, para esto, bueno, estamos conociendo un poco los lineamientos o las medidas que debemos tener en cuenta a la hora de poder implementar estos protocolos de bioseguridad en el lugar donde lo vayamos a implementar, sea oficina, sea un restaurante, sea una obra, un proyecto donde vayamos a implementar todos estos protocolos o medidas de bioseguridad, ¿no? Para esto, hay aplicaciones que nos permiten tener una mejor gestión de uso de estas medidas, ¿okay? Para esto, pues, Zipi Ingenieros ha implementado o ha creado en estos últimos tiempos una aplicación que se llama OpenBIM COVID-19 para poder implementar de manera adecuada o de manera mucho más gráfica y así también poder obtener un presupuesto y, pues, tener una mejor presentación de estos protocolos de bioseguridad en el lugar donde deseemos implementarlo. Zipi Ingenieros es una empresa, pues, que ya viene desarrollando software en el área de arquitectura, ingeniería y construcción. Tiene una vasta experiencia a nivel nacional e internacional. Y, pues, obviamente eso garantiza la fiabilidad de este software, ¿no? Si preocupa hoy por hoy
en día una disposición de liderazgo dentro del sector, ofreciendo una variedad de programas que destacan por la amplitud de la causística abordada. Esta fiabilidad, pues, se ve reflejada en el gran número de usuarios, pues, que ya hasta el día de hoy, pues, vienen utilizando los programas o los softwares de SIP Ingenieros. El hecho de también de poder contar con la tecnología BIM o OpenBIM como herramienta de proyecto a la hora de implementar de estas medidas de bioseguridad en nuestros proyectos. Es importante porque ya el hecho de, pues de estar a la vanguardia de la tecnología al momento de implementar esta metodología de trabajo BIM en nuestros proyectos es importante, ¿no? Porque vamos a garantizar no solamente un proyecto fiable y confiable, sino también mucho más fluido. OpenBIM es una tecnología que SIPE ha venido desarrollando para poder garantizar un trabajo, pues, que sea más colaborativo, multidisciplinario y multiusuario, para poder garantizar un mejor desarrollo en el proyecto. Para esto, pues, tenemos una plataforma que se llama BIMServer.center, la cual es muy sencilla para poder utilizarla. Ya les voy a explicar al final cómo pueden ustedes registrarse. Es sumamente sencillo y es una plataforma gratuita, inclusive. Es más, yo les voy a mostrar más adelante que todos estos protocolos de bioseguridad que pueden ustedes implementar en un proyecto lo pueden hacer de forma muy fácil y una ventaja es que van a poder utilizar o pueden utilizar software que son libres, software de uso gratuito. Etapas aquí, bueno, aquí más que todo resumo de manera muy precisa las etapas del desarrollo de un proyecto con los programas de SIPE o con la tecnología OpenBIM. Primero, pues, todo esto inicia con un proyecto BIM, ¿no? Obviamente, empezando por un modelo tridimensional, bueno, vas hablando un poco de lo que es BIM, ¿no? Empezamos con un modelo tridimensional, el cual puede estar desarrollado en cualquier programa de modelamiento tridimensional, que puede ser Revit, Archicad, IFC, el que ustedes utilicen. Luego, pues, este proyecto pasa a otra etapa en la cual se usan aplicaciones especializadas para resolver las especialidades del proyecto, que puede ser estructuras, instalaciones, el hecho de usar de repente OpenBIM para poder implementar los protocolos de bioseguridad. Entonces ya utilizamos aplicaciones o software especializados para resolver de manera particular una especialidad del proyecto. Luego, pues, se actualiza esta información en el modelo BIM con las aplicaciones especializadas, ¿no? Desarrollamos, por ejemplo, el proyecto de instalaciones, resolvemos todo el tema de la ventilación y luego, pues, retroalimentamos nuestro modelo a través de la exportación de ficheros IFC al proyecto BIM. Y luego, pues, ya tenemos la consolidación del modelo BIM, en la cual, pues, vamos a tener todas las especialidades consolidadas y compatibilizadas una con otra. Básicamente, ese es un resumen completo. Y para esto, pues, tenemos ya hablando de manera un poco más particular acerca de lo que es OpenBIM COVID-19, que como bien lo dice el nombre del software, es un software BIM que también nos permite trabajar con este tipo de tecnología BIM. Pero algo que aclarar también que esto no solo se limita al hecho de que, ok, necesariamente voy a necesitar un modelo tridimensional para poder implantar los protocolos de bioseguridad en mi proyecto, no. A partir de un plano de AutoCAD con el cual puedo yo también implantar todos estos protocolos de bioseguridad. ¿Qué es OpenBIM COVID-19? Pues es una herramienta gratuita, como ya les he mencionado, que permite a los usuarios establecer y comprobar las condiciones necesarias para la reapertura de empresas y la reincorporación a los lugares de trabajo con el fin de garantizar la máxima seguridad para empleados y usuarios. Algo ventajoso de esto, como les comentaba hace un momento, es que, pues, el hecho de tener un software de uso libre y gratuito, el cual lo pueden descargar y trabajar de manera muy eficiente. Pues es un software que ya ha sido reconocido a nivel internacional por muchos medios, tanto en Europa y a nivel internacional, pues, lo cual garantiza la fiabilidad del programa. Bueno, eso ha sido básicamente un breve resumen de lo que es OpenBIM COVID-19, de quienes somos nosotros como SIPE, y básicamente
de cuál es el problema que abordamos con este software, porque básicamente es un software especializado para poder implementar unas medidas de seguridad frente al COVID-19, ¿no? El cual es un problema que hoy por hoy pues nos atañe, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, acá les muestro un poco el software. Voy a guardar este. Voy a guardar un momento este modelo. Voy a abrir un archivo nuevo para poder, más que todo, mostrarles cómo se empieza esto, ¿no? Bueno, como les decía, OpenBIM COVID-19 es un software que básicamente trabaja con tecnología BIM, OpenBIM. Entonces, básicamente lo que hacemos al inicio es seleccionar un proyecto o crear un proyecto nuevo. Si es que ya tenemos uno creado en nuestra plataforma BIM, pues podemos seleccionar un proyecto directamente de ahí o crear un proyecto nuevo. Si en el caso, pues, de que no tengamos un proyecto creado o, por ejemplo, no tengo un modelo tridimensional, lo que puedo hacer simplemente es seleccionar un proyecto. Puedo crear un proyecto nuevo. Le coloco aquí toda la información, el nombre del proyecto, el tipo de proyecto, las opciones de visibilidad, la gestión de las solicitudes y aquí una breve descripción del proyecto. Como digo, si no cuento con un modelo tridimensional, lo que puedo hacer es crear un proyecto en el BIM Server Photo Center y listo. Y una vez que hago eso, simplemente le doy a terminar. Voy a cerrar esto para no entrar en mucho detalle. Y como les decía, por ejemplo, para el caso de que no tengan ustedes un proyecto tridimensional, de repente un modelo 3D hecho en Revit o en Archicad o en IFC Builder, pueden ustedes también trabajar con planos CAD, que es, por ejemplo, aquí el caso que yo les estoy mostrando. Les voy a mostrar en un momento. Voy a una planta, una vista en planta. Por ejemplo, aquí yo. Bueno, tengo aquí los dos modelos. Tengo a la vez el modelo tridimensional y también tengo el modelo hecho en AutoCAD. Como les decía, puedo trabajar en un modelo tridimensional que puede haber estado, que, se, que, bueno, que puede haberse hecho en Revit, en Archicad o en IFC Builder, que es uno de los software de SIPE también. O podemos también trabajar a partir de un plano de AutoCAD. Por ejemplo, yo aquí tengo una plantilla CAD, puedo insertar plantillas CAD. Puedo insertar una plantilla de AutoCAD y trabajar en base a ella, ¿no? Puedo insertar una plantilla CAD y trabajar en base a esta plantilla de AutoCAD. ¿Ok? Entonces, para que vean que no hay limitaciones en ese punto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me permite desarrollar este software? Primero, establecer los parámetros de bioseguridad. ¿Cómo hago esto? Pues, como muestro en este ejemplo, primero lo que hago es establecer las comprobaciones o datos generales, es decir, con qué parámetros iniciales voy a realizar las comprobaciones. En este caso, de repente, el aforo máximo, el distanciamiento de seguridad interpersonal. Indicar pues la separación entre las personas y los itinerarios, el uso obligatorio de mascarillas. Es decir, yo voy a indicar en esta ventana básicamente los parámetros generales de comprobación. Yo todo lo que vaya a hacer en este modelo, el programa lo va a comprobar con estos parámetros que yo estoy introduciendo, ¿no? Yo voy a introducir a algunas personas de repente y el programa pues verificará si el distanciamiento entre esas personas es mayor a 1,50 m, ¿no? En función al parámetro que yo esté colocando. O el aforo máximo, ¿no? Yo voy a incluir un cierto número de personas y el programa verificará pues, si se está cumpliendo el aforo máximo permitido que yo estoy considerando aquí como dato general. De igual manera, puedo también verificar la ventilación o tasa de renovación de aire por persona, ¿no? Estableciendo obviamente un parámetro por cada ambiente, ¿no? ¿Cuál va a ser esa tasa de renovación de aire en cada ambiente, ¿ok? Entonces, básicamente lo que hago primero es establecer estos parámetros o datos generales. Luego, pues tengo aquí una serie de opciones en las cuales lo que hago es establecer recintos. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo he trabajado con un modelo tridimensional, ¿no?
Entonces, como yo he trabajado en el modelo tridimensional en el software IFC Builder, que es un software también de SIPE, y ahí me permite también crear recintos automáticamente. Entonces, al momento de importar el modelo aquí en COVID-19, no hace falta crear recintos porque automáticamente ya trae esa información desde el software IFC, en el cual yo ya he creado recintos. Pero si en el caso fuese el caso de que yo estoy trabajando con un plano de AutoCAD, lo que puedo hacer es simplemente, ¿no? Voy a colocar una vista en planta. Lo que puedo hacer simplemente es, ¿no? Por medio de mi plano de AutoCAD, crear recintos. Voy a crear recintos. ¿Qué son los recintos? Básicamente simplemente son ambientes. Lo que hago es establecer ambientes. Por ejemplo, puedo crear un ambiente, delimitar un ambiente y digo, este será un ambiente de oficina. Y a ese ambiente de oficina hay que colocarle, pues, o a ese recinto que he creado, hay que colocarle una información. ¿Qué información? Pues hay que colocarle la información de la altura máxima, el aforo máximo de dicho ambiente, indicar pues que en ese ambiente se tiene que hacer uso obligatorio de mascarillas, indicar también el caudal de renovación de aire en el ambiente o en el recinto que estamos creando. Esta es información que tenemos que adicionar por cada ambiente que estamos creando. Como les digo, en este caso yo ya tengo los ambientes creados porque ya es una información que automáticamente se ha importado desde mi modelo tridimensional. Entonces, luego de esto, pues, lo que hago es empezar a incluir personas. Para este caso, el software me permite a mí insertar personas de manera particular, es decir, de manera individual, indicando, pues, el sexo, sea mujer, hombre, niño, niño, si va a estar de pie, sentado o tumbado o echado, es decir, si es que esa persona va a usar mascarilla o no, porque recuerden que al inicio nosotros en datos generales, nosotros establecíamos básicamente los parámetros, ¿no? Del uso obligatorio de mascarillas. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que indicar al momento de ingresar personas. Tenemos que indicar pues estos datos generales y también un dato importante, indicar si es que el distanciamiento de seguridad de esa persona que vamos a ingresar. Ingresar pues que si esa persona va a tener un distanciamiento de seguridad interpersonal de 1 metro o 1,50 m. Aquí por lo general hay que colocar la mitad. Sabemos que para cada tipo de recinto, sea oficina, restaurante, el distanciamiento es diferente, ¿no? Por ahí estaba leyendo un decreto, por ejemplo, para la Municipalidad de Miraflores, que estaba diciendo que el distanciamiento interpersonal mínimo era de 1,50 m. Entonces, aquí hay que colocar básicamente la mitad, ¿no? Porque lo que hacemos es establecer un radio, ¿no? Un radio y con ello establecer el distanciamiento. Entonces, básicamente eso, establecemos esos datos al momento de ingresar una persona. Por ejemplo, voy a ingresar una persona aquí en este cualquiera. Le coloco, no sé, un nombre, por ejemplo. Visitante 20, le voy a colocar. Va a usar mascarilla y distancia interpersonal de 75. Lo voy a insertar, por ejemplo, aquí. Y como ven, ahí lo que se hace es, se crea un radio de distanciamiento alrededor de la persona en función al dato que yo he ingresado. Okay, voy a mover esto. Por ejemplo, voy a mover un momento a esta persona, lo voy a mover un poco. Ahí, por ejemplo. Ok. Luego, pues, de que he ingresado a las personas, como bien les decía, bien pueden estar parados, sentados, tumbados, y establecer los datos o parámetros de verificación de cada individuo. Lo que hacemos también es poder establecer itinerarios. Itinerarios, ¿no? ¿Qué son los itinerarios? Básicamente, los itinerarios son básicamente establecer las rutas de circulación o establecer
zonas o lugares donde de repente van a hacer colas. Por ejemplo, en este ejemplo que yo les muestro, yo he colocado unos itinerarios aquí en la entrada porque las personas de repente van a tomar esta ruta para poder llegar al ascensor. Entonces tendrán pues que, si es que de repente hay un tráfico de personas, ¿no? A determinadas horas, pues hay que establecer un distanciamiento mínimo entre personas. Entonces, establecer un itinerario para que, inclusive con señalización, para que las personas puedan ubicarse manteniendo la distancia mínima, ¿no? Y pues con ello tener la seguridad, ¿no? Luego también, por ejemplo, establecí un itinerario aquí en la zona de comedor, ¿no? Porque de repente las personas, pues, por ejemplo, se me ocurre que van a formar cola para poder hacer uso de las áreas de comedor, ¿no? Entonces, básicamente para eso son los itinerarios, para establecer rutas de circulación para que las personas puedan mantener el distanciamiento mínimo. Ahora, ¿qué información necesita este itinerario? Básicamente la única información que se necesita es simplemente el ancho de banda, el ancho de la banda del itinerario y la distancia entre las marcas. Básicamente esta distancia entre marcas tendrá que ser la distancia mínima interpersonal. Y este ancho de banda también tendrá que ser como mínimo la distancia mínima interpersonal, porque hay que garantizar también la separación entre las personas que circulen fuera de este itinerario para garantizar el distanciamiento mínimo. Luego también el programa me permite a mí establecer puntos de recepción, que básicamente son puntos donde voy a establecer de repente dispensadores de mascarillas o dispensadores de guantes, ¿no? Que básicamente también me permite ingresar pues este tipo de accesorios como gel, guantes, dispensadores de guantes, dispensadores de mascarillas, papeleras, dispensadores de gel fijo, ¿no? Para poder tener una higiene adecuada. Por ejemplo, yo en el área de comedores he colocado un dispensador fijo de gel y como hace también una papelera para que las personas al momento de ingresar al comedor pues puedan hacer un uso adecuado de lavado de manos, ¿no? Otra característica importante también que me permite ingresar a mí en este modelo es el hecho de poder colocar separadores. ¿Qué son los separadores? Simplemente son accesorios que me permiten crear o delimitar zonas de trabajo. Por ejemplo, para mostrarles un poco esto, cómo funciona, voy a eliminar esto. Por ejemplo, en esta área de trabajo he colocado separadores, los cuales me van a garantizar que haya un distanciamiento interpersonal entre estas cuatro personas que van a laborar en esta zona de la oficina. Mientras que aquí no he colocado ningún tipo de separador. Y pues al no haber colocado, no se va a garantizar ese distanciamiento mínimo. Ahora ya más adelante les voy a mostrar cómo es que estoy seguro de que se cumple o no se cumple con los requerimientos, ¿okay? Y luego pues también colocar señalizaciones, ¿no? El hecho de colocar señalizaciones en zonas adecuadas, por ejemplo, en este caso en la entrada, en la zona de entrada, colocar una señalización para poder indicar al personal de la información adecuada. Colocar señalizaciones en el área de baños sobre el uso adecuado de los servicios higiénicos o cómo lavarse de forma adecuada las manos. Entonces también el programa me permite a mí ingresar este tipo de información a mi modelo 3D. Ahora, una vez que he realizado todo este modelamiento, ¿no? He ingresado a las personas, obviamente hay que hacer todo este modelamiento, ¿no? Ingresar las personas, ingresar los accesorios, la señalización, obviamente con un criterio adecuado, ¿no? Porque, como les digo, hay que tener en cuenta todos los requerimientos que ya nos están indicando. Una vez que he terminado de hacer toda esta colocación de individuos, personas, de itinerarios, señalización, lo que hago es simplemente realizar el cálculo. ¿Y qué es lo que el programa me va a calcular? Básicamente, como les decía, en datos generales habíamos colocado unos parámetros iniciales de comprobaciones. Entonces, lo que va a hacer el programa o el software es comprobarme esos parámetros. Voy a darle a calcular. Y como pueden ver, voy a activar aquí esta opción.
por medio de colores me van a indicar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo estos requerimientos mínimos. Por ejemplo, aquí no se está cumpliendo el distanciamiento mínimo entre personas. Como vemos, hay una intersección. ¿Y qué puedo hacer para que se cumpla? Pues colocar separadores, ¿no? Coloco aquí unos separadores, como es este caso, por ejemplo, ¿no? Para poder garantizar el distanciamiento mínimo entre personas. Por ejemplo, aquí me sale otro aviso y lo que me dice es que simplemente esta persona no tiene un distanciamiento mínimo respecto al itinerario. Recuerden que el itinerario básicamente es una zona de circulación, y lo que tenemos que también garantizar es el distanciamiento entre las personas y este itinerario, porque en esta zona también se supone que van a haber personas pues circulando, ¿no? Y lo bueno de esto es que, pues, como les digo, vamos a poder tener una gestión adecuada y también de esta forma calcular el aforo máximo que vamos a poder tolerar, pues, por cada ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, aquí tengo una sala de reuniones, la cual ha sido diseñada, pues, para 6 personas, pero debido a la pandemia y todo eso, pues, y para garantizar el distanciamiento mínimo, pues, tengo que solamente habilitarla para 3 personas, ya no para 6, sino para 3. De igual manera aquí, en la zona de restaurante o comedor, estos comedores o esta zona de comedor estaba destinada para 16 personas, ¿no? Básicamente para un uso de 16 personas. Pero en este caso, pues, tendré que tomar las medidas adecuadas y limitar su aforo, ¿no? Por ejemplo, algo también curioso del software también es que, por ejemplo, ustedes ven aquí a 2 personas juntas, ¿no? Pero no me está dando ningún error. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El programa también me permite a mí asignar grupos de personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Pues esto quiere decir que yo puedo establecer, un grupo de personas, básicamente son personas que ya viven juntos, vienen juntos desde fuera, o no sé, desde casa o desde donde fuera, y pues en ese caso no hace falta establecer un distanciamiento mínimo. Por ejemplo, un caso concreto, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Una familia que sale de casa, que vive junta, ya que vienen juntas de casa, pues esta familia, cuando salga a la calle, no hace falta que esa familia mantenga un distanciamiento mínimo cuando esté en la calle, porque se supone que esa familia ya viene junta. Entonces, en ese caso, esa familia es un grupo de personas. Y cuando esa familia, pues, entra a un restaurante, no habrá problema de que ocupen una mesa y, pues, estén juntas. Entonces, ahí establecemos un grupo de personas. Lo que hacemos es simplemente indicar que voy a crear un grupo de personas. Obviamente hay que garantizar el distanciamiento mínimo entre el grupo de personas y otras personas que estén ajenas al grupo. Y esto, por ejemplo, me va a permitir, en el caso de un restaurante, optimizar de manera adecuada, ¿no?, el aforo que voy a permitir en mi zona pues de restaurante, ¿no? Okay. Una vez que he concluido con todo esto, con todo este básicamente cálculo o establecimiento de protocolos, básicamente lo que hago es también el software me permite a mí tener un presupuesto, porque se supone que yo tengo que elaborar o tengo que presupuestar. Voy a darle atrás un momento esto. Yo tengo que presupuestar toda esta implementación de protocolos. Tengo que presupuestar, pues, el costo de los itinerarios. Tengo que presupuestar el costo de la señalización. Tengo que presupuestar el costo de la papelera, de los gel, de los dispensadores de mascarillas. Todos esos accesorios, básicamente, que yo he implementado, pues, tengo que presupuestarlos. Y para esto, pues, el software también me permite a mí elaborar un presupuesto. Obviamente, en base a información que yo le vaya asignando. Si bien es cierto, ya el metrado ya es información que automáticamente el software lo realiza en función a lo que nosotros hayamos modelado aquí.
y nosotros simplemente tendríamos que elaborar nuestro presupuesto. Ok, ahora les muestro un momento. Déjenme por aquí cerrar algunas aplicaciones que tengo por aquí. Ok, ahora les muestro en la siguiente pestaña. Como pueden ver, aquí tenemos tres pestañas, ¿no? La siguiente pestaña de vista es simplemente la que me permite visualizar un poco las plantas. Luego tengo aquí una pestaña de presupuesto, que es donde yo puedo elaborar el presupuesto y ver cuánto me va a costar la implementación de todos estos protocolos de bioseguridad, ¿no? En el lugar donde yo los voy a implementar. Entonces yo puedo crear aquí un banco de precios. En este caso, por ejemplo, yo simplemente he creado, aquí he colocado algunos cuantos precios, ¿no? De mascarillas, de trajes de seguridad, dispensadores de guantes. Lo que hago es crear un banco de precios y luego pues hago un mapeado. Es decir, este mapeado quiere decir que voy a leer la información del modelo 3D y voy a obtener las mediciones. Luego simplemente sincronizo esta información, es decir, lo que hago es asignarle a cada tipo de medición, le asigno un precio. Puedo crear una estructura de presupuesto también. Puedo actualizar la información de la medición en el caso de que haya hecho alguna modificación adicional en mi modelo 3D. Y en base a eso, pues, crear aquí mi presupuesto. Como pueden ver, por ejemplo, aquí sí solamente, en este para este ejemplo, he colocado solamente el precio de mascarillas y de dispensadores de guantes. Para que puedan ustedes ver que el programa no solo me permite hacer el modelo, sino también obtener un presupuesto de todo lo que he implementado en este ambiente o en este centro de labores, ¿no? Y asimismo, pues, obtener un listado de presupuestos, mediciones, justificación de precios, presupuestos, mediciones y presupuestos, resumen de presupuestos, toda esta información. ¿Ok? Bueno, eso básicamente sería todo. No sé si tienen algunas preguntas, algunas consultas respecto a esto. Aquí estoy, bueno, gustoso para poder ayudarles y responder sus dudas. Muchas gracias, Ángel. Por favor, invitamos a los que han estado atentos a la charla, si tienen alguna consulta respecto a lo que Ángel nos ha compartido en esta tarde, en este taller, los invitamos a generar sus consultas, ¿no? Por el momento no hay alguna consulta. Mientras van haciendo sus consultas, les voy diciendo, o sea, la ventaja de esto es que tenemos un software de uso gratuito. Y como les digo, ya les pongo como ejemplo este caso que yo aquí estoy presentando, que todo lo he desarrollado, todo este modelo que les he mostrado, lo he desarrollado utilizando simplemente software de uso gratuito. Desde el modelamiento 3D en IFC Builder hasta la implementación de los accesorios, de los mobiliarios, de la colocación de escaleras. Todo esto lo he desarrollado simplemente utilizando software gratuitos de Zipe. Así que eso también es una ventaja que, pues, a la cual le pueden sacar bastante provecho. Ángel, Luis Alberto Huertas pregunta si con este software se puede crear una implementación de seguridad frente al COVID con la autorización del MINSA, si los procedimientos y las herramientas que tenemos en este software están alineados a los requerimientos de las normas, de las múltiples normas que tenemos en el sistema de seguridad del MINSA. Ok, mira, para empezar, como les decía al inicio, este software es un software de uso, es un software abierto, libre. Entonces, no está alineado a ninguna normativa específica de ningún país. Es un software básicamente de normativa abierta. Lo que hacemos es, en primer lugar, establecer parámetros de diseño. Es por eso que les decía al inicio, no, somos nosotros, básicamente, uno como calculista o como diseñador o como la persona que va a establecer estos protocolos, es la persona que va a establecer los parámetros de comprobaciones. Es decir, si tú quieres y tú quieres hacer tu implementación de estos protocolos en función a lo que te indica el MINSA, pues lo que haces es simplemente colocar esos parámetros que el MINSA te indica, esos parámetros mínimos, colocarlos aquí.
y simplemente ya vas a estar modelando en función a lo que te requiere el MIT. Bueno, como le digo, es un software que no está alineado a ninguna normativa, básicamente es de normativa abierta, por así decirlo. ¿Ok? Gracias, Ángel. A ver, Javier Chaupis pregunta, ¿se puede simular un lugar de trabajo y poner a los modelos de humanos con chaleco y con casco? Ah, ok. Buena pregunta. Bueno, por el momento no sea, bueno, además es un solo que recién salió, pero por el momento no se puede colocar esos accesorios, ¿no? Como son los trajes de chalecos o de repente trajes de bioseguridad. Por el momento no se puede. Pero eso no implica que de repente tú en tu presupuesto puedas colocar esa información. Recuerden que el presupuesto también es un tipo hoja Excel abierto y tú puedes aquí también crear tu presupuesto considerando también esos implementos. Pero por el momento solamente podemos ingresar los accesorios que son básicos y que sí o sí son de uso obligatorio, ¿no? Muy bien. Y William Bustamante pregunta si se pueden hacer simulaciones en este software o es compatible con Navisworks. La verdad es que no he usado Navisworks. Y la simulación, básicamente, lo que hacemos aquí es hacer una serie de comprobaciones en función a los parámetros que hemos colocado, a los parámetros o datos generales que hemos colocado. Nosotros colocamos todo el itinerario, colocamos todo o implementamos todos los protocolos, establecemos la ubicación de las personas y con ello, pues, lo que hacemos es comprobar si que esto que estamos planteando nosotros aquí cumple o no cumple con los criterios que estamos estableciendo. Ahora, algo que sí recomiendo mucho al momento de desarrollar esto es que primero tener un modelo que sea muy representativo de la realidad. Porque recuerden que para poder garantizar un distanciamiento mínimo entre personas hay que conocer obviamente el lugar donde la persona va a laborar, su área de trabajo, donde se va a sentar. Si en el caso, por ejemplo, aquí esos escritorios se han colocado de forma real a cómo están ubicados en la vida real, ¿no? Para poder de esa manera garantizar el distanciamiento adecuado. Pero respecto a tu pregunta, no, yo que tengo entendido, no es compatible con Navisworks. Pero aquí yo creo que tú puedes hacer todos los cálculos necesarios para poder garantizar una buena implementación de protocolos de bioseguridad. Muy bien, pero Ángel, si se puede exportar a IFC, ¿se puede exportar a IFC? Claro que sí, Entonces, como le decía al IFC, inicio. Navisworks lee el IFC. Bueno, no, 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 la verdad es que no conozco Navisworks, pero es como le decía al inicio, el programa es un programa OpenBIM, trabaja con tecnología BIM. Entonces, me permite también a mí exportar modelos o archivos IFC. Entonces, si Navisworks pues trabaja con archivos IFC, pues entonces por ahí que sí se puede de repente llevar esta información a Navisworks y hacer la simulación que se requiera, ¿no? Pero como les digo, es más, la gran mayoría por no decir todos los programas de CIPE trabajan con tecnología BIM o OpenBIM. Entonces, se pueden exportar modelos IFC y con ello puedes llevarlo a otro software que también trabajen con ese tipo de archivos IFC. William Bustamante pregunta si puedo colocar puntos de control de temperatura. No, William, no. No me permite todavía colocar puntos de control de temperatura. Bueno, sí sería también genial implementarlo más adelante, pero por ahora no me permite colocar esos puntos de control de temperatura. Listo. Creo que esas serían todas las consultas que tenemos por el momento. Ángel, te agradezco mucho por darte el tiempo de compartir con nosotros este taller y estas interesantes aplicaciones que CIPE pone a disposición de la comunidad de la construcción en el mundo. Y pues te invito a dar tus palabras finales por este taller. Sabemos que vienen muchos más. Adelante, por favor. Ok, bueno, antes que nada agradecerles a todos por su atención y como les decía, yo creo que una de las ventajas de esto, o básicamente también es como que un aporte de CIPE como empresa a la comunidad es el hecho de poder utilizar esta tecnología de forma gratuita para poder implementar de manera adecuada estos protocolos de bioseguridad en los lugares, ¿no?
Yo les agradezco por su atención y pues espero que de igual manera le puedan sacar bastante provecho a esto. Como le digo, son software de uso libre y gratuito. Ah, me estaba olvidando, disculpen que te robé unos minutos más, Cristian. Quería Adelante. un poco, explicarles cómo pueden ustedes descargar estos softwares. ¿Okay? Para esto simplemente yo les invito a que ustedes puedan ustedes entrar a la página del BinServer.center. Entran a esta página, lo que hacen es simplemente registrarse. Se registran en esta página. Y aquí se van al apartado de Store. En el apartado de Store, ustedes van a poder encontrar la gran variedad de software de Zipe, que tiene Zipe, tanto para instalaciones, estructuras, climatización, y no sé, una gran variedad de software que tiene Zipe. Y aquí hay un apartado de gratuitos. Aquí van a poder encontrar los software que yo he utilizado para poder mostrarles este ejemplo que han podido visualizar. Aquí está el programa IFC Builder, que lo utilicé para modelar la arquitectura, por ejemplo. El OpenBeam Water Equipment para modelar los aparatos sanitarios. Aquí está el OpenBeam COVID-19. El OpenBeam Suspended para modelar los falsos cielos. El OpenBeam Residencia para modelar los mobiliarios, por ejemplo. Bueno, aquí van a poder encontrar varios software de uso gratuitos que le pueden sacar bastante provecho. ¿Okay? Bueno, eso sería todo y les agradezco por su atención. Y conmigo será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Y este ha sido el seminario, bueno, el taller Implementación de Aplicación OpenBeam COVID-19 de Seguridad frente al Contagio con los amigos de CIPE Perú. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana, el día lunes a las 3 de la tarde con nuestros talleres y nuestros seminarios de manera regular. Buenas noches con todos.